es muy pertinente la consulta. Estamos justamente entre el día de ayer y hoy procesando muchísimas solicitudes de baja de nuestro programa Fomentar, que verdaderamente, bueno, nos parece un despropósito que por más que lo expliquemos una y mil veces, todavía no sé si no se entiende la profundidad de lo que se pierde, ¿no? Primero, el derecho a poder ingresar a la plataforma del Portal Empleo, una plataforma que después, una vez dada de baja el programa Fomentar, no podés reingresar porque vos ya te diste voluntariamente la baja. Y segundo, porque aún dándote de baja en el acto, en el día de hoy, el impacto para la negativa de ANSES demora entre 30 y 60 días, ¿no es cierto? Entonces, significativamente, si el objetivo final es ingresar al refuerzo alimentario, no lo van a poder hacer porque entendemos que va a estar fuera del periodo de inscripción. La gente cuando viene y pide la baja, ¿se le explica esto? ¿La gente lo entiende o de igual manera pide la baja y sigue con su idea? Sí, en su gran mayoría lo pudieron reflexionar y terminan entendiendo que por ahí la posibilidad de hacer un curso de capacitación, formación profesional, programas de inserción laboral con el sector privado, terminan ponderando quedarse en el Fomentar, pero hemos tenido varias situaciones en que no, que de todas maneras quieren hacer la baja y bueno, terminamos lamentablemente, ¿no? Generando esta baja que bueno, que entendemos que no va a surgir tampoco porque son las mismas bases de datos, les explicamos que hasta compartimos enlaces, ¿no? ANSES es un ente autárquico, pero depende del Ministerio de Trabajo. O sea, nuestros programas están íntimamente relacionados con ANSES. Entonces, por más que no, se lleven una constancia que han sido dado de baja aquí, cruzan la calle para hacer el trámite de ANSES, de todas maneras va a estar impactando estos últimos 60 días. ¿Esperaban, Eli, que esto suceda, de que la gente se acerque a darse de baja? Nos había pasado ya con el IFE 1, IFE 2, IFE 3 esta situación, pero como eran de un solo mes, un cobro de un solo mes, bueno, en algún momento y después se compatibilizaron los programas. No impactó tanto, ¿no? Porque al ser compatible, bueno, cobrabas el IFE que era como un refuerzo y además podías participar en nuestros programas que tienen como objetivo final la inclusión laboral de ese trabajador desocupado, ¿no? El que está pidiendo el refuerzo es un trabajador seguramente independiente, seguramente no formal, y bueno, nuestro objetivo es poder incluirlo al mercado laboral formal, así que bueno, es como un despropósito, ¿no? Que se desvinculen. En esta instancia no lo habíamos previsto que iba a ser masivo, entendíamos que bueno, que puede pasar que alguna persona no esté justo ahora cursando haciendo alguna prestación, un curso de formación o en alguna instancia y quisiera postular, ¿no? Es natural que así sea. Pero entendemos también que si, por ejemplo, esa persona este mes no hizo un curso de formación, pero lo hizo el mes pasado, va a tener en los últimos 30 días un registro de un depósito, porque nuestros programas todos los participantes están bancarizados, tienen CBU y tienen seguramente movimientos en sus cuentas. Así que, en definitiva, todo el universo de los programas Fomentar van a estar excluidos, ¿no? Del refuerzo.